El candidato de Cambio Democrático no ve que la cancha utilizada para hacer proselitismo fue construida con fondos del PRODEC cuando gobernaba el PRD. Somos puros ciegos que no quieren ver las cosas. Uno lo palpa, lo siente, lo ve, lo oye. Sentimos cada vez más la necesidad de los barrios de estimular y promover. En medio de la cobertura llamó la atención que la cancha estaba recién pintada con los colores de Cambio Democrático y rodeada de banderas del colectivo oficialista, como también una valla alusiva al candidato José Domingo Arias. La comunidad tiene su opinión acerca de este acto político realizado en una cancha que se construyó en la pasada administración con fondos del PRODEC. El abuso de utilización de los fondos públicos es que en un parque que se construyó con fondos del Estado a través de PRODEC, este señor, candidato de Cambio Democrático, con banderas de su partido, con los colores de su partido, los colores de Jumbo Man, haga ver que es un acto de apoyo a la juventud.